Ahora ya veo que sí que estamos. Bien, le paso la palabra a María y yo me voy a bajar ahí también a disfrutar. Euno, ongi etorri, eta eskerrik asko. Y hasta aquí. Ya sé que debería aprender algo más, siempre lo digo, que voy a aprender algo más, pero todavía no me ha dado tiempo. Pero con el tiempo aprenderé un poquito más. De euskera estoy como mi GPS, que ayer para la salida del hotel me dijo, tome la siguiente salida, dirección Intera. Y yo sé poco euskera, pero dije, joder, anda, que el GPS sabe menos todavía. Dirección Intera, podía ir, pues, por qué sitio, se tiene. Bien, buenos días. Si me permitís, yo la charla la voy a dar de pie, porque en la época en la que yo estudié, tuve la suerte de que no había muchas etiquetas, porque si no hubiera sido etiquetada, creo, de hiperactiva, y por lo tanto pude seguir mi camino sin ninguna etiqueta, y por eso quise ser profe, para poder levantarme en una clase cuando me diera la gana. Era, bueno, mi pequeña venganza personal, después de tantos años en el sistema educativo. Dice Elisa Mari que todo lo que escribo lo pongo ahí para todo el mundo. Es que nadie me lo quiere comprar, básicamente. Y sobre todo también porque soy producto de la escuela pública, porque mi madre fue maestra de la escuela pública, porque yo fui alumna de la escuela pública y soy profesora de la escuela pública y de la universidad pública. Eso quiere decir que yo estudié con muy poco dinero y creo que lo mínimo que debo hacer ahora es devolver a la sociedad el dinero que invirtió en mi educación. Por lo tanto, como todo lo que escribo sale gracias a la educación en la escuela pública, por eso lo devuelvo también pecado, por subvención. A ver, este auditorio me impresiona un poco, Bien, supongo que ya sabéis por dónde voy, más o menos, si es que con una frase se nos ve el plumero, ¿está claro? Bien. Esta auditoría impresiona un poquitín, casi me impresiona tanto como mi clase de 35 alumnos y alumnas del bachillerato, pero que no ha sido por los recortes, tanta gente, es por aprovechar el sitio, a ver si me entendéis. Pero bueno, y además veo que es casi casi como las clases en las que hay espacio, adelante nadie, atrás más gente. Me encanta observar al profesorado, observarnos, porque bueno, no dejamos de ser alumnado también. Y eso está muy bien. No podemos enseñar si en algún momento dejamos de aprender, con lo cual, estupendo. Mirad, hoy me vais a escuchar un rollo largo, porque hasta las 11:30, 12:25 como mucho, me vais a estar escuchando y después, por si teníais poco, ya en la parte final vuelvo, por si a alguien le quedó alguna duda. ¿Sabéis? No. Bien. Así que al final vais a acabar de mí hasta gorro, pero bueno, así es la vida. Yo únicamente espero que la mañana sea una mañana guapa, realmente, que sea una mañana en que la gente esté feliz, porque si hay algo que previene la violencia es la felicidad. Hay una frase que a mí me encanta que dice, ninguna persona feliz es peligrosa, y qué razón tiene. Por lo tanto, si llevamos la felicidad a las aulas, ya estamos haciendo prevención de la violencia. Así que espero de verdad que en esta mañana seáis felices y que no sea feliz, pues, chico, se lo haga mirar. Que en la vida hay muchas oportunidades para hacerlo. Y oye, si no lo eres esta mañana, pues igual lo eres por la tarde. Que tampoco pasa nada. ¿Vale? Quiero decir que tampoco es una demanda de ahí, que no fui feliz en la charla. Ya lo verás más adelante. Bien, de mi presentación ya habló Luisa Mari y es verdad que he pasado por bastantes sitios del sistema educativo, que no es porque no haya parado ninguno porque no me quieran, de verdad, o sí, en algunos. En otros me fui yo porque no quería y ahora estoy en el aula, que es mi lugar natural de trabajo, que es mi sitio realmente, y vuelvo a intentar en el aula llevar la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres. Y cada año es un intento, cada año. Sí fui representante de igualdad, con lo cual sé a lo que os enfrentáis, sé más o menos
los obstáculos y las facilidades también que vais a tener. Os comunico, yo fui representante de Igualdad durante un año, un curso y dimití. Pero eso no tiene nada que ver. O sea, no es que os desanime en absoluto, ¿eh? En absoluto. No todos los centros son iguales, ni tienen los equipos directivos iguales. Y desde luego en esta labor, uno de los puntales son los equipos. Porque si el equipo directivo no apoya todo esto, podemos hacer cosas, pero las podemos hacer ya desde nuestro aula, desde nuestra cancha. Y para eso yo no necesitaba ser representante en ningún sitio, ya lo hago en el aula. Pero que eso que no es para desmotivar, absoluto, ¿eh? ¿Vale? Me parece muy bien que sea representante. ¿Por qué hablamos de coeducación? Pues hablamos de coeducación por algo tan sencillo, como que la educación es realmente la educación para la igualdad, es la base para la prevención de la violencia contra las mujeres. A mucha gente se le llena la boca cuando hay grandes desgracias diciendo esto es una cuestión de educación, hay que hacer educación, hay que. Sí, pero hay que, pero también hay que poner los recursos oportunos para hacer educación para la igualdad. Hay que poner la formación necesaria en los centros educativos para poner la educación para la igualdad sistematizada. Por eso quisiera agradecer a Luisa Mari, en el sentido de que es la persona que representa ahora mismo a la formación del profesorado aquí, este esfuerzo especial en llevar la formación a cuanta más gente mejor. No es algo que últimamente se vea en muchas comunidades autónomas, por lo tanto, enhorabuena en ese sentido. ¿Por qué hablamos de coeducación? Os voy a presentar algunas de las últimas noticias. Nada, simplemente ponéis en Google violencia contra las mujeres en adolescentes o violencia contra las mujeres y ya os sale directamente esto, ¿eh? No es que haya estado buscando dos meses. No, no. ¿Eh? Vamos, en cinco minutos te sale que hay 700 mujeres muertas por violencia de género en la última década. Imaginaos si en la última década, los últimos 10 años, hubiera 700 políticos muertos. Imaginaos que hubiera 700 muertos, no, asesinados, perdón. Que morir te mueres, pero asesinar te mata. Que es muy diferente, ¿eh? Con lo de mujer muerta por puñalada de su... Perdona, muerta, no. Asesinada. Murió después de ser asesinada. Bien. 700 futbolistas asesinados en este país en los últimos 10 años. Venga, sería, vamos, bueno, manifestaciones sería poco, lo que habría. O 700 curas, o, digo, por poner una profesión, se me ha ocurrido a mí así. Ya si no digo 700 obispos, pues no sé si los hay. No sé si hay tantos, bueno, igual sí. Sí, debe haber, seguro. Bueno, bien, para 700 curas, ¿no? Asesinados en España. Hay 700 mujeres que nos faltan. Tampoco veo yo que pase mucho. Es más, cada vez pasa menos en ese sentido. Ni siquiera ya salen del ministerio a decir que lo sienten mucho. Ya no, que lo, ni siquiera, fijaros, ya no digo que están en contra, solo que lo sienten. No, ni siquiera eso. Sin embargo, con otras cosas se les ponen los pelos y como escarpias. A mí se me ponen los pelos como escarpias pensando que hay 700 nombres de mujer que faltan en España, y más que van a faltar. Y estas 700 solo en los últimos 10 años. Esto es lo que me parece gravísimo. Pero parece ser que no a todo el mundo le parece grave. Bueno, a ver, esperemos lo de los futbolistas, a ver si así... No, no, no. No quiero decir que haya que... Dios, a ver si alguien me va a mí a decir que hago apología de matar futbolistas. No. Si eso empezamos por el Sporting, me otra noticia es que en el diario, como veis, he escogido diferentes fuentes para que nadie... Bueno, hay algunas que ya no las cogí directamente, ¿eh? A ver si me entendéis. Hay fuentes que no son ni fuentes, ¿eh? No llegan ni a nada. Quizás una alcantarillita o algo, pero fuentes no, ¿eh? Más de 1000 adolescentes han sido enjuiciados por violencia de género desde 2007. 1000 adolescentes, más de 1000. La violencia machista sobrevive en las parejas más jóvenes. Aquí lo único que habría que decirles es, ostras, menos mal que os dais cuenta, por poner un titular.
porque llevamos diciéndolo hace tantísimos años, pero bueno, oye, que en un momento se han dado cuenta, hay que agradecérselo también. Los adolescentes, aunque en realidad sería las, más bien, pero bueno, no detectan las actitudes de la violencia de género. Saben lo que es la violencia de género. Saben contártelo perfectamente, pero inmediatamente lo lanzan hacia el mundo de las personas adultas, lo lanzan hacia el mundo de las mujeres casadas, lo lanzan fuera de su mundo. Con lo cual, toda la violencia de género que les puede afectar dentro de su propio mundo no es detectada. Y eso ahora os pondré un ejemplo real, muy concreto. Y este es de ayer. El 60% de las chicas recibe insultos machistas de parejas y amigos en el móvil. A veces decimos, va, pues yo en el instituto, chica, no oigo nada, no vi nada. Bueno, si no oyes nada, a ver. También, el otorrino. Porque si en el instituto no oyes nada, tema. Pero va, ¿qué puedes decir? Chica, no me coincide, fíjate. Nunca estoy yo por pasillo cuando pasa algo así. Oye, que hay profes que a las que no les coincide nada, ¿eh? Eso también es verdad. Que dicen, chico, dime la hora a la que vas tú. Porque yo debo ir a otro horario. Fijo, pero bien. Pero es que ya ni siquiera necesitamos oírlo en los pasillos, en los aulas. Es que ahora mismo la tecnología, que es especialmente buena para muchas cosas, su uso también puede ser un uso maligno, un uso muy macabro. Este es uno de los usos. Los insultos machistas. Habría que preguntar a nuestras alumnas si esos mensajes que reciben, los reciben ellas como insultos machistas. Porque yo tengo muchas alumnas que me dicen, ay, profe, dile. Digo, ay, qué bien, una buena hija. Vale, que sea para poco tiempo. Digo, para mucho tiempo. Bien, para esas edades, que sea para poco tiempo, y te da más tiempo a probar todo, ¿no? Digo, no, bien. Pero, ay, hija, una buena, una buena, ay, qué bien, que ligaste. Dice, mira, profe, ¿me quiere más? Digo, ay, sí, ¿en qué lo notas? Dice, mira, profe, todos los mensajes que me mandan. Todos. Digo, me los enseñas y encima te los enseñan, que también dices. Sí, por aquí, vaya a enseñarle a una profe mía. Mensajes que me mandan. Pero bueno, y te los enseñan. Entonces dices tú, es verdad que te quiere, ¿eh? 8 menos 5 de la mañana. ¿Por qué saliste tan pronto de casa? Te dije que te iba a buscar. 8 y 10. ¿Ya llegaste al instituto? ¿Qué vas? ¿Con la zorra esa? 9 menos 25, ya estás dentro de clase, ¿no puedes coger el móvil o qué? 10 y media, saliste al recreo. Allá a las 2 de la tarde un parece que me gustas. Que en Asturias sería, gústesme mucho. Que tú sí que te quiere, ¿eh? Sí que te quiere dominar, vamos. Pero bueno, ella lo ha leído todo como, te amo, amor mío, quiero vivir eterno. El tema de la lectura. Que no leemos lo que pone, que leemos lo que queremos. O escuchamos lo que queremos. También eso para lengua y literatura es interesantísimo. No lo voy a leer entero ni mucho menos, pero es un email real de hace muy poco tiempo de una alumna, exalumna mía. Dice, hola María, te escribo porque necesitaba tu ayuda. Dice, tengo una amiga, bueno, dice que aunque no tenga nada que ver con el tema, bueno, hay un email abierto para todo mi alumnado y mi exalumnado. Ahí, por si acaso, tengo una amiga que a su vez tiene una amiga y dice ella, no te creas que esto es una excusa, no es para mí el tema. Claro, diría, esta hora no me cree y viene a por mí directo, pero bien. Bueno, que tiene un novio, total, que tiene un novio, ¿y qué han visto que ocurre con esa relación? ¿Qué ha visto el resto de la gente? Primero, que ese chico, a esa chica, ya la había insultado anteriormente cuando todavía no eran novios. Segundo, dice, cuando yo empecé, esta niña había salido con ese chico. Cuando yo empecé a salir con Sergio, empezó a llamarme puta y de todo. Ese mismo chico y su pandilla. Dice, entonces lo que me dice esta amiga es que trata muy mal a su novia. Cosas como que ella pierde el autobús y viene en el siguiente y coge y la agarra del brazo, zarandeándola y diciéndole que es gilipollas por perder el bus. ¿Que qué coño se cree haciendo esperar? Esto, claro, me lo escribe y dice, me encanta la postdata porque el email es una zona de burbuja lingüística, yo lo llamo así, es decir, pueden escribir como les dé la gana el email. No voy a mirar ni ortografía, ni gramática, ni construcciones, ¿vale? Voy a mirar contenidos nada más. Una burbuja lingüística, porque soy profe de lengua y si no se cortan al escribir. Y al final dice, postdata, si no entiendes algo de la historia,
porque me haya explicado mal, pregunta. O sea, ha explicado fatal. Que si bully, que si... A mí me costó la de Dios poner a la gente en un mapa conceptual y decir a ver quién se relaciona con quién, pero vale. Total, que yo le contesto en un email y le digo, Nerea, eso es violencia de género. Y como tal, hay que tratarla. Bueno, y le doy una serie de consejos y le digo, mira a ver cómo podemos hacer disimuladamente para que esta chica acabe hablando conmigo. Bueno, a ver cómo me hago yo la encontradiza, diciéndole algo de la biblioteca, a ver si viene y por ahí intento sacar el tema, etc. Pero le hablo de violencia de género y me responde en el siguiente. Es que, a ver, yo como me han dicho las cosas, no entiendo esas cosas que él hace como violencia, violencia. La zarandeaba, la ha llamado gilipollas. Esto por perder el bus, imaginaros si le dice en un momento determinado o hace algo más fuerte que perder el bus, ¿eh? Y venir en el siguiente. Dice, me suena muy fuerte la palabra violencia y me parece algo a un nivel más bajo que lo que significa esa palabra. Le dije a mi amiga lo del correo y ella lo define más bien como faltas de respeto. Y dice esta, aunque en su caso me parece poco y en el tuyo me parece mucho. Y ella se queda entre falta de respeto y violencia. Bueno, escalón que no conocemos muy bien. La sensación que a mí me da es que lo hace porque por algún motivo, creo que aunque presuma mucho de tenerlos, no tiene amigos, se sentirá una mierda el chico. E igual haciendo sentir a la otra como si fuera tonta, pues sí siente el superior. Dice ella. Bien, esto lo hablamos mucho en clase, por supuesto sin nombres, sin nada, un caso totalmente ficticio que yo llevé al aula, y menos mal que acabaron reconociendo que sí que era violencia, y que además era violencia de género. Por lo tanto, no reconocen en nuestras aulas los hechos de violencia de género. Y eso es lo más grave, que al no reconocerlos, no puede de ninguna manera prevenir esos actos. Porque los considera, ya veis, o bien faltas de respeto, como una de ellas, o bien un poquitín más, ¿no?, de falta de respeto. Pero no, profe, violencia, violencia, eso ya es mucho, ¿no? Acechadas por pasado, ¿con quién chateabas? Así hasta más de 100 mensajes diarios reciben muchas adolescentes de sus novios o exparejas. Los jueces estamos desbordados, admiten. Esto es nuestra sociedad hoy en día. Tenemos a jueces y juezas desbordados por denuncias de acoso con nuevas tecnologías. Pero es verdad que a veces no lo vemos. O eso, vamos al instituto más horas, nos parece que no pasa nada. Víctimas del machismo a los 15. Casos de maltrato entre adolescentes crece un 30% en un año. Las relaciones perpetúan patrones sexistas. Dice, si me acuerdo la primera vez, Cristina entorna los ojos a un medio cerrado, siguen siendo grandes, marrones y brillantes. No sé, empezó poco a poco. Tirones de pelo alguna vez, empujones. Una tarde que estábamos en un parque se enfadó y empezó a pegarme puñetazos en los brazos y en la tripa. Luego se puso a llorar, me asusté tanto. Y me sentí tan mal por verle así que... Primero, porque a lo mejor lo redimo. Se sigue con el chico. Claro, a ver si lo redimo. Esto fue un mal momento. Esto es que ha tenido un momento difícil. Esto es que bebió tres cervezas de más. Esto es que igual está un poco enfermo. Esto se lo tenía que hacer mirar un psicólogo. No, se lo tenía que hacer mirar un machistólogo o una machistóloga. Es decir, que cure el machismo. Que no sé por qué no hay especialidad médica de eso, si tenemos 700 asesinadas. La deja, pero bien. ¿Qué es lo que me interesa a mí como profesora? ¿Como profesora o como representante de igualdad? Si soy representante de igualdad en un consejo escolar, estoy dentro de un centro educativo. Lo primero que a lo mejor debo saber o indagar de alguna manera es cuál es el pensamiento simbólico de las personas que constituyen este centro educativo. Es decir, ¿qué es? ¿Cuál es su ideología de género? ¿Cuál es su ideología respecto a la igualdad? ¿Qué creen, qué opinan de esto? Con el alumnado es muy fácil saberlo. Es una actividad que dura exclusivamente una hora y que después se lee muy fácil y allí salen todas las cosas. Y es una actividad en la que simplemente les tenemos que preguntar qué es ser hombre, qué es ser mujer. Porque curiosamente nos pasamos muchas horas hablando de ser hombre o ser mujer. Nos pasamos muchas horas hablando de muchas cosas y nunca hemos hecho esta pregunta. Es una pregunta dificilísima.
dificilísima de contestar. Hay otra más fácil que a mí mi alumnado la contesta a todo el mundo, o casi todo el mundo, que es la que os voy a presentar a continuación. Pero también es preguntarles qué tipo de mujer quiero ser, qué tipo de hombre quiero ser, qué tipo de varón quiero ser. ¿Cómo me veo dentro de 20 años? Y también, ¿qué referentes tengo? Este no hace falta preguntárselo. Con las respuestas anteriores, inmediatamente vemos los referentes. A veces los referentes tienen hasta nombres y apellidos. Pero tal cual, o bien son gente famosa, o bien es gente que han visto en el cine, o bien son personajes de videojuegos, o bien son su propia familia. Pero salen con nombres y apellidos casi. Son tan buenas las descripciones de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, que inmediatamente sabes a qué se están refiriendo. Os presento casos reales. Yo en mi clase, sobre todo, lo que hago es preguntar qué tiene de bueno ser hombre, qué tiene de bueno ser mujer. Una pregunta que les encanta, porque piensan que así no hacemos lengua y literatura. Y a mí tampoco me importa mucho. La sintaxis ya la dejo en otro momento de la vida. Ya sabéis que la sintaxis es algo fundamental. Sin sintaxis, ¿por dónde vas? Por Dios. Pidiendo sujetos predicados. Por ahí, ¿qué? No, que no tengo nada en contra, ¿eh? Simplemente no la doy en punto. O sea, nunca me da tiempo. Como no da tiempo siempre algo, pues deja salvo. Bien. ¿Qué tiene uno ser hombre? Grupo de tercero de la ESO de hace un año. Exactamente. Y además no estaba yo en el aula, sino que fui a hacer un taller. ¿Qué tiene de bueno ser hombre? Y contestan, por un lado los chicos y por otro lado las chicas. Preguntad en Euskadi, porque Euskadi tiene un hecho diferencial en esta pregunta. A ver cómo lo digo. A ver, este taller yo lo he hecho en muchísimos sitios, Y nunca me salió una cosa que siempre sale en Euskadi. Por eso digo que si alguien quiere hacer la tesis doctoral sobre ello, que tiene tema, En casi todos los centros de Euskadi, por no decir todos, de secundaria, una de las cosas buenas que tiene el hombre, que no me lo han dicho en otros sitios, es que se puede mear de pie. No, antropología no. No le puedo dar una explicación antropológica. Quizás una explicación estructural, habrá pocos baños. No lo sé. Pero antropológica no. Ahí queda, porque tengo yo dudas, y si alguien hace la tesis la leeré, pero ya me queda mi duda. Pero bien, excepto esa cuestión que no sale en otros sitios, no lo sé. Bien. ¿Qué tiene de bueno ser hombre? ¿Qué dicen los chicos del grupo? ¿Qué tiene este bueno ser hombre? Y mira, dice, algunos piensan que somos más fuertes. A mí me encanta ese matiz. Lo bueno no es ser más fuerte, es que alguien lo piense. Es genial ese matiz. Es un matiz que les ha salido así, es buenísimo porque es la realidad. No es serlo, es parecerlo. No parecer de él. No tener que parir. Nada que decir. Tener más posibilidades para trabajar. Nos vamos de fiesta cuando queremos. Si el referente son los padres, me apetecía llamar a todos los padres de ese grupo. Porque a ver qué planificación tienen semanal, porque se van de fiesta cuando quieren, según mi alumnado. Somos libres. Podemos hacer cosas que ellas no pueden. Cuando les preguntas el qué. Para fútbol. Ah, interesante posibilidad vital. Salir con los amigos. Nosotras. Salimos solas. Bueno, de hecho salimos solas siempre, lo sabéis, ¿no? Cuando salimos solas mujeres, salimos solas. Siempre hay uno que llega y dice, ¿qué hacéis tan solas? A lo que la respuesta es obvia. No, perdona, el solo eres tú. Pero bueno, bien, supongo que os habrá pasado algo. Que te quedas así mirándole como diciendo, ¿ande irás? Vale, en fin. Pero ellos salen con nosotros. Nosotras solos, siempre. No tener la regla, nada que ver. Y este último, somos mejores que ellas en
con el placer en el fútbol. Dice, es monotemático el tema del fútbol. ¿Eh? Bien. Y este que a mí me encanta, porque es como de eslogan, de colonia barata, de campaña de Reyes, de Reyes Magos. Cuidado con tener Reyes Magos. Bien. Que dice, las mujeres los necesitan. Cuando dices, ¿pa' qué? Digo, ahora me suelta que pa' jugar a fútbol. No, ahí suele decir otra cosa. Como están grabando, no lo voy a decir. Pero luego lo quita. Pa' follar. Básicamente. Es lo que dice. ¿Eh? Yo me quedo así, digo, venga, vale. Para acabar la explicación, también, que en una sola hora ya habrá que un soporte delante. ¿Qué dicen las chicas que es lo bueno de ser hombre? Que no tienen dolores menstruales, que tienen menos preocupaciones, que traen el sueldo a casa. Pero esperad, porque en la siguiente diapositiva veréis lo que pone de ser lo bueno de ser mujer. Decir, esto ya está pasado, esto era de posguerra. Sí, sí, cásate y sé sumisa. Era de posguerra. ¿Eh? Y mira por dónde salimos. O sea, cuidado lo que tenemos en las aulas, que muchas veces no lo sabemos. ¿Eh? Traer el sueldo a casa y de llevar la familia adelante, esta me encanta. Fijaros bien en esta, ¿eh? Para la siguiente diapositiva. Solo piensen en ellos y no en los demás. ¿Qué tiene de bueno? Cero. El día en que en Barrio Sésamo explicaron bueno, mal, estas no estuvieron viendo la tele. Bien, no tienen que depilarse. Algo que algún chico dijo, pues algunos chicos se depilan. Y la chica que lo dijo, que tiene mucho fundamento, le miró así muy mal. No tienen que. Casi aprovecho para explicar las perífrasis verbales, pero me contuve. Porque dije, no, que no es el momento de la invalidad de la María. Frena, que si no rompo el tema. Bien. Y no tener horarios, que todavía les pesa. ¿Qué tiene de bueno ser mujer? Dicen los chicos. Se miran entre los grupos de chicos. Me miran a mí y piensan, joder, si lo hubiera preguntado de física y química, no importaba. Esta nos va a dar todo el año con pequeños trabajos de investigación sobre qué tiene bueno ser mujer. Dice, venga, va, escribimos algo, chico, lo que sea. Claro, ¿por qué no escriben tan rápido? Pues porque por lo general podemos decir que el 100% de las mujeres, por lo menos yo creo que el 100% de las que estamos aquí, algún día en nuestra vida, algún día en algún momento determinado hemos querido ser hombres. Hemos dicho eso de, pues si fuera un tío esto no me hubiera pasado. Ojalá. No sé cuántos hombres en algún momento determinado de su vida, y sobre todo en la adolescencia, han querido ser mujeres. Quizás porque no ven nada bueno en ser mujer. Pero sí que han encontrado algo bueno, ¿eh? Hay que agradecerse. Ahora, ¿el qué? Ah. Eso ya es matizar mucho. Vamos a agradecer que escribieron algo. Son las primeras en coger a sus hijos. La pregunta inmediata es, ¿de dónde? O sea, ¿se le cayó? Pero bueno, es algo bonito. El problema es cuando eres mujer y no se te ha caído ningún hijo. Yo, bueno, a ver si cojo al menú. Algo así. Debe ser que esto es más bueno. Estar en casa sin trabajar, y lo dices delante de mí, dice, ahora entiendo lo de la invisibilización de las mujeres. O sea, la estoy viviendo en carnes, mismamente. De hecho, me metí en marcha para casa, claro, te dices. ¿Qué hago aquí? Sí, ¿me ven? ¿Sí? ¿Qué? No, me han visto. Tener hijos, que es lo mismo que el primero sin cogerlos. Es decir, dejándolos caer. Es como un poco más violenta la maternidad en este caso. Bien. Y dice el último, que no sabía qué poner. Algunos piensan, algunos, no yo, algunos, que lo mismo que seas chico. Y es la única respuesta buena. Si la única respuesta que tienen estas preguntas es que la pregunta es una imbecilidad, esa tenía que ser la respuesta del alumnado. Si hubiera igualdad en la sociedad, si hubiera igualdad en las aulas, si hubiera igualdad real, real, en nuestras vidas, no podríamos responder a estas preguntas. Porque ser hombre o ser mujer nunca puede estar calificado como bueno o malo. Ni es bueno ni es malo. No tiene ningún sentido la pregunta.
La respuesta buena hubiera sido que alguien hubiera levantado la mano y hubiera dicho, profe, ¿tú qué fumas antes de venir? O sea, ¿qué mierda de pregunta es esta? Porque es un absurdo de pregunta. Todavía nadie se ha levantado para decirme que la pregunta es absurda. Todo el mundo responde. Todo el mundo da por hecho que hay algo bueno y algo malo. Eso es señal de que tenemos una sociedad en la que hay cosas buenas de ser hombre. Hay cosas malas, quizás, y hay cosas buenas de ser mujer, hay cosas malas. Es decir, que tenemos una sociedad absolutamente desigual que nos permite responder a este tipo de preguntas. El día que en un taller me digan, eso es una chorrada, cerraré el taller, diré, se acabó, duró un minuto el taller, gracias, ¡fua, soy feliz! Vámonos a desayunar, esto se programa, ¿eh? Genial, pero todavía no ha pasado. ¿Y qué dicen las chicas? Todo eso, escriben muchísimo. ¿Qué escriben? La experiencia de la maternidad. Uy, el tema de la maternidad, qué bonito es. Luego lo trataremos también, un poquito. Más respetadas en la sociedad, y cuando les dices, ah, sí, ¿en qué lo notas? En que me dejan pasar antes. Digo, sí, ¿de qué edad te dejan pasar antes? Si aciertas edades, no solo no te dejan pasar antes. Es que pasas antes porque te van empujando 100 metros. O sea, por eso entraste. Pero bueno, bien. Llevar la casa para adelante. Lo bueno de ser hombre era llevar la familia para adelante. En este caso es la casa, los caracoles, los autocaravanas. Marín, ser madres. Dios mío, qué madre, chica. Tan avanzadas las mías, de clase. Porque no es lo mismo ser madre que parir. Puede ser madre sin haber parido. No, son dos chicas diferentes. Querían decir eso, no había problema. Un carácter más tranquilo, también lo dicen delante de mí. Y dices, joder, entre que no valgo el sueldo. Estoy en casa sin currar y encima soy tranquila, a mí me va a dar algo. Esta me encantó. Mirar la vida de diferente forma. Y le dije, ¿de qué forma? Y hizo la chica, no sé, profe. Dije, ah, pues nada. Miramos la vida de diferente forma. No sé por qué hay que hacer así, pero... Y para arriba, miramos. Somos así. Se preocupan por los demás. Lo bueno de ser hombre era que no se preocupaban por nadie. Lo bueno de ser mujer es que se preocupan por los demás. A mí me preocupan por el circuito lingüístico, el bueno, el malo, que vamos. Pero bien. Dar de mamar a sus hijos. O sea, lo bueno es que los tienes, que los coges para que no se te caigan. Y además les das de mamar. Ya solo faltaba que pusieran vivir para ellos. Y entonces ya dices... Menos mal que no soy mujer. Mujer. Últimamente de ser mujer. Así hasta el infinito. Bien. Más fuertes ante la vida, lo mismo que decía mi abuela. Mi abuela decía eso, de las mujeres aguantamos mejor el dolor. Y yo cada vez que se lo voy a decir, hostia, la que me espera... Yo, ¿a mí que me espera en la vida? ¿Para que esto me lo diga mi abuela? O sea, ¿para qué me está preparando? ¿Para qué tipo de medalla condecorativa me está preparando mi abuela? Que ya dice, ya avisa de que aguantamos mejor el dolor. Igual que ese hombre, dice una, menos mal. Y la última, que no se atrevía a decírmelo, como diciendo, Dios, cuando lo diga, la mujer tiene que volver a hacer. Y dice, maquillarse, ponerse tacones, faldas. Y ella misma dice, no son grandes cosas, pero no las cambiaría. Haces bien. Ponte tacones, lentejuelas, qué malvado. También tuve que decir, en sentido figurado, es que estoy en un instituto muy difícil. Y digo, a ver si lo toma literal. Y mañana aparece la noticia de que ya me barrio. Entonces, ¿qué más barrio seguramente está dando que te dé la gana, efectivamente? Viste como te dé la gana, haz lo que te dé la gana en ese sentido. Esto es el mundo simbólico. Si lo preguntáramos ahora mismo en otras aulas, ¿qué saldría? Esa es la pregunta. Y eso es lo que, por lo que, claro, si lo preguntamos en el claustro, ¿qué saldría? Que también sería interesante, pero no me atrevo. Nunca me atreveré a eso, no soy tan valiente como otras. Y nunca me atreveré a hacer algo así, pero tengo una curiosidad.